López Obrador envió sus condolencias al diputado Marco Adame, Marco Antonio Adame, luego de que el cuerpo de su hermano Humberto fue encontrado en una fosa allá en Morelos. Pedro Tonatzin, tú tienes todos los espeluznantes detalles. Voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la funeraria hispano-mexicana donde se está desarrollando el funeral de Humberto Adame, hermano del exgobernador Marco Antonio Adame Castillo y actualmente diputado federal. Déjame decirte que la familia ayer mismo pues realizó a través de sus redes sociales una solicitud de justicia y se espera que en las próximas horas haga un pronunciamiento al respecto. Hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades y lo seguiremos haciendo así para que cumplan con su misión. También, bueno, pues decirte que se ha confirmado que Humberto Adame fue secuestrado el pasado 3 de mayo y su cadáver localizado en una comunidad de Alpuyeca, ubicada al sur del estado de Morelos, en el municipio de Xochitepec. También agregarte que de acuerdo a la Fiscalía del Estado se emitió un comunicado donde fueron detenidos 3 presuntos plagiarios. Sin embargo, en este comunicado no se establece cuál es el grado de participación de estas 3 personas detenidas. Cabe señalar, por último, que en el estado de Morelos, lamentablemente, en el primer trimestre del año, la cifra de secuestros se incrementó en un 300% en relación al 2018 y la de extorsiones en un 600%. Hasta aquí mi reporte, Yuri. Terrible situación la que se vive allá en Morelos. Gracias, Pedro. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.